Si Martínez contiene, Argentina pasa. Último penal para Colombia. Allí va Cardona. Guachines, guachinas, parceros, parceras, ya está por arrancar el partido de la semifinal de Argentina contra Colombia. Tengo muchos nervios, miren, me salió acá hace un rato un herpes, que no sé, creo que es producto del estrés, porque, no sé, hoy me puse a pensar en muchas cosas de la selección y como que decía, loco, que esta Copa América por favor sea la de Messi. Y haber llegado tan lejos a la semi y ver un Messi que está tan envalentonado, que están, no sé, con un estado físico óptimo, está con ganas, que no sé, digo, tengo ganas de que Messi lo gane. Y digo, y siento que se puede, siento que se puede. De todas formas, este partido contra Colombia va a ser muy duro, va a ser muy, muy duro, lo sé, lo siento que va a ser así. Pero en caso de que gane Argentina, digo, bueno, se puede. Porque ayer que jugó Brasil contra Perú, vi un Perú que le fue y lo podría haber empatado tranquilamente. Dije, se puede, yo a Brasil le tenía mucho cagazo. Bueno, y en base a todas estas cosas creo que me salió el herpe porque, no sé, por ahí ansiedad, nervios, estrés, qué sé yo, no sé. Bueno, cualquier cosa, hasta intro, amigas, amigos, estoy acá para reaccionar a Argentina, Colombia, no sé qué más decir. Así que ya fue, guacho, ¡vamos con la reacción! Lo Celso. Bien. Lo Celso. ¡Ay! ¡Solo para allá! ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién fue Lautaro? ¡Gol! Bien, bien. 6 minutos. ¡Vamos! Bien, bien, Lautarito. Se le abrió el arco. Está motivado. ¿Qué? Ah, para, le digo una cosa, es un golazo, Mucho toque. ¡Qué bien, Messi! Hermoso gol, no. ¡Ay, boludo, qué hermoso gol, la concha de la lora! Y si a Lautarito le hace. Igual esto recién arranca, pa. Esto recién. Me estoy muy ilusionado. Quiero bajar. No es una jugada aislada. Es un calco de la jugada anterior, más allá de la genialidad de Messi. Sí, es verdad. La primera, aquí. Pero esto recién arranca, minuto 6. Tranquilo, boludo, quiero estar tranquilo. Evitando que Messi se involucre allí, que Messi esté para tranquilo. Pero fue un hermoso gol, fue un golazo. Estamos bien. Párenlo, boludo. ¡Ay! ¡Ay, no le pega solo! ¡Uy! Ven, no, recién arranca. Uy, amigos, esto. Mi corazón. Ya me. Esperá. Me voy a abrir el vino, boludo. El fenomenal arquero Emiliano Martínez. Argentina sigue ganando por 1-0. Pedían que Martínez demostrara también las virtudes debajo de los tres palos. Bueno, ya lo hizo en el último partido. Lo hace ahora. No sé. Fundamental. Yo me voy a abrir una copita de vino. El abrir el marcador. Porque, amigas, amigos, no, mi corazón. Es para ser durísimo este partido, Toca para Cuadrado, se adelanta Colombia ahora, Borre. Viene el centro, Barrios. Lo voy a abrir para relajar. La pelota es de Nico González, se le escapa la pelota a Nico. Se le escapó. Lateral colombiano. Sigue atacando Colombia, boludo. De Emiliano Martínez. Responde de cabeza Barrios. Falta. De Martínez, tiro libre para el seleccionado colombiano. Se tiró fuerte. Por falta contra Daniel Muñoz. Se queja Muñoz. Mientras tanto, el lanzamiento. ¡Ay, boludo! Corre Pesela, hace el primero día. ¡Qué no! ¡El gol de Colombia! ¡La concha de la lora! Una distracción a las espaldas de Montenegro. No, una distracción enorme, boludo. Somos unos verdes en la defensa. ¡Qué pelotudos! Igual fue golazo. Fue golazo, boludo. Pero no. O sea, fue por un lado golazo. No quiero desmerecer a la gente de Colombia. Gran definición de Luis Díaz. Y a los 16 minutos. Pero somos unos verdes, boludo. Mirá cómo pica, ya entre tres. Le ganó en velocidad. Luis Díaz. El Dibu salió a chicar bien. No, le gana en velocidad. ¿Quién es Otamendi, boludo? Encima ingresa Cardona, la pegada de Cardona. Si tal vez le faltaba no. Es Pesela. Precisión en el último pase. Duerme Montiel, le ganan a Pesela. Controla con la izquierda.
Define con la derecha, Díaz. Dormimos, boludo. Igual fue un golazo. Casi sin ángulo le pega, boludo. Sin ángulo. Con el arquero achicando. Fue golazo. Pero bueno, yo estoy muy enojado con la defensa de Argentina. Dormimos, boludo. Dormimos. Enojo en el banco de suplente de la Argentina. Y sí, boludo. Si dormimos. Es que justo hoy hablaba con mi papá, ¿viste? Yo le decía, pa, yo sueño que podemos ganarla porque tenemos muy buena delantera. Va, está Messi que está iluminadísimo, el Papu Gómez está intratable, pero el Lautaro Martínez, para que quiero bajar el volumen de esta mierda, está recaliente, chaval. No, pero aposta, Lautaro Martínez metió un par de goles sobre el final, en los últimos partidos, capaz eso lo envalentona, pero la defensa, boludo, siempre nos complicamos solo, boludo. Otamendi o Tagliafico haciendo penales innecesarios, estas cosas, viste, que boludeamos, ya ataca Colombia, boludo. Somos muy verdes, boludo, en la defensa. El arquero me gusta, Bancaba Armani, pero el Dibu está un escalón más arriba. La falta contra Nicolás González. Pero no, tenemos cosas en la defensa que nos complicamos solos, boludo. Sí, amonestado Borja, segundo gol de Díaz en la Copa, le hizo uno a Brasil y ahora Muñoz. Bien. ¡Ay, pásasela, pelotudo! ¡Bien! ¡Ay, la concha, Lautaro! ¡Ay, no! Lautaro y Di María, por Dios, boludo. Por Dios, yo quiero llorar, boludo. Estamos perdiendo, estamos empatando. Insólito gol que perdió Argentina. No lo puedo creer, Lautaro, tenés... No hay arquero, boludo, apuntás al defensor. Y el otro le revienta por arriba. Yo no lo puedo creer, boludo. Este en el PSG la clava al ángulo y acá la tiró a la tribuna. Ay, no, horrible aparte. No. Era para controlar y para... Es que no lo puedo creer, boludo. Es que lo banco al Fideo, boludo. Me puse contento cuando entró. Pero no podés fallar esto, amigo. No podés fallar esto, loco. Lautaro, la concha, yo tampoco, boludo. ¡Qué gol que perdió Argentina! No lo puedo creer, boludo. Ay, Fideo, por favor, concentración, paz y tenés habilidad. Martínez, esto se termina. Tendrá resolución en los penales. Qué pajeros que somos, boludo. De la definición por penales, no hay más tiempo, se terminó un partido electrizante. No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. Final del partido, aquí el Mané Garrincha lo pudo ganar Argentina. Cara a cara quedado con el Dibu, Emiliano Martínez. Que no se adelante, le marca el árbitro. Y comienza la definición. No puedo creer vivir estos nervios, boludo. Arranca la serie Colombia, le va a pegar Cuadrado el primer penal de la serie, da la orden, así va Cuadrado, vamos Dibu. Ay, boludo, qué golazo, inatajable, boludo. El Dibu se tiró re bien, pero golazo. Muy preciso y muy violento el remate de Cuadrado. Aquí se para, cruzado. Se tiró muy bien el Dibu, pero boludo, estos penales son inatajables. Así va Messi. ¡Al argentino! Bien, Mesito. Argentina y Colombia en penales. Están 1-1. Un penal que es mucho más que el primer penal de la serie, con esta decisión, Messi. ¡Qué golazo, papá! Positivo. Messi. ¡Qué golazo! Con su remate, marca el camino. Tienes, así va Sánchez. ¡Sánchez! ¡Dibu! Emiliano Martínez contiene el penal para la Argentina. Lo habló. El Dibu Martínez se lo comió con los ojos. Y fue ¡qué bien se tiró el Dibu! ¡Dios! Ojos bien abiertos, mano izquierda, cabeza, cara, para atajar ese segundo penal. ¡Vamos, Rodrigo, vamos, De Paul! ¡Así va De Paul! ¡Afuera! No. ¡Qué pajeros! Yo no quería decir nada para no quedar como un forro, pero le vi una cara de miedo de Paul. ¡Qué pena! Porque una cosa es que te la ataje el arquero, otra cosa es tirarla a la mierda, boludo. Cruza arriba, muy arriba del travesaño. Qué bien el Dibu, lo banco igual, lo banco fuerte al Dibu, boludo. Pase lo que pase, lo banco muy fuerte. ¡Dibu! ¡Uy! ¡Rompí todo! ¡Dibu, te amo! ¡Dibu, te amo, pa! ¡Estupendo, Martínez! ¡Ay! ¡Cierra el penal!
No, rompí todo, rompí la concha del... Rompí el sillón. Qué bueno lo de Martínez. Qué bien Dibu, boludo. Qué bien Dibu. Cómo lo puso nervioso y se tiró espectacularmente, amigos. Otra chance para la selección argentina. Qué bien Dibu, loco. Qué bien Dibu. Qué bien Dibu. Lo erró Jerry Mina. Le toca a Paredes. Bien, pa. Bien. Dibuje, Martínez. Dibuje. Boludo, rompí el sillón. La concha de la lora. Hay penal para la Argentina. La pide Paredes. No le dimos más chance. Vamos, Leandro, vamos. Voy a morir, boludo, me voy a morir. Para ponernos arriba. En el tercer penal para la Argentina. Va Paredes, va Leandro. Paredes, firme y seguro, Paredes. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Así gritaron Messi. ¡Gol argentino! Bien, Leandro, Paredes. Firme y seguro. Por primera vez en la noche en ventaja argentina en la serie. Sí, señor. La pegada de Paredes, la convicción de Paredes. Para cruzarlo, para engañarlo, Ospina. Y para poner a la selección argentina 2-1. ¡Vamos! ¡Miralo, miralo! ¡Así va! ¡Ay, Dios! Sí, claro, te bajaron, te bajaron. Sí, sí, celebrá y bailá. Estamos 2-2, pero la selección argentina tiró un penal. Más para mantener la ventaja. ¡Aguante, corazón, aguante! Bien, aguante, bien, 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 Lautaro. ¡Cara a cara con Ospina! ¡Vamos, firme y seguro! ¡Lautaro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol argentino! ¡Lautaro Martínez nos pone más cerca del Maracaná! ¡Golazo de Lautaro Martínez! ¡Golazo de penal! Si Martínez contiene, Argentina pasa. Último penal para Colombia. Allí va Cardona. ¡Te amo, Dibu! ¡Te amo, Dibu! ¡Atajó Dibu Martínez, Argentina! ¡Te amo! ¡Me amo! ¡Argentina! ¡Dale, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Allá vamos! ¡Brasil! ¡Vamos! ¡A llorar, a gritar, a celebrar el desahogo! ¡Vamos! ¡De una noche inolvidable para el Dibu Emiliano Martínez! ¡Gracias, Dibu! ¡Gracias! ¡Que vivan tus dibujos, Martínez! ¡Gracias, Dibu! ¡Quedaste en la historia, pa! ¡Pase lo que pase! Todo, todo, todo por vos, padre. Y para el Diego, guacho, que está arriba. Nunca, después de 35 años, sigue soñando despierta con ganar una nueva copa. Vamos, vamos, boludo, vamos. No puedo más. No me tenía nada de fe en los penales, boludo. Allá vamos, Brasil. La Argentina está en el Maracaná. Y el próximo sábado esperamos aquí por Teixeira. Monumental. No tenía nada de fe a Argentina en los penales, boludo. Qué acierto traer al Dibu a la selección, boludo. Qué acierto. Cómo los conversó, cómo los puso nerviosos. Se tiró siempre para el palo de que le patearon. El sufrimiento. Ay, boludo, no puedo más. No puedo más. Y esta canción eterna. Gracias, Dibu, boludo. Gracias, gracias, boludo. ¡Vamos! El desahogo de estos chicos. Qué manera de sufrir, amigos. Qué manera de sufrir. Qué bien el Dibu. Ahí yo le doy la derecha a Scaloni, porque lo convocó, lo seleccionó. Muy bien, boludo. Yo no lo tenía ni en el radar. De jugar y ganar, de ser estrella del fútbol mundial. Estos penales todo del Dibu, amigos. Tener que jugar la final. Todo del Dibu, cómo los puso nerviosos charlándolo. Llegaron a la final, se tomaron revancha 2 años después de perder frente a Brasil en un partido muy polémico allí en Belo Horizonte. Así celebran nuestros futbolistas. Y esto para la gente que decía que está el partido arreglado, que decían que la Conmebol es... Que iban a hacer todo lo posible para que sea Argentina-Brasil, amigos. No nos cobraron un penalazo, amigos. Y hubo otro reclamo que ni siquiera lo pasaron la repetición en la televisión. Igual nada, boludo, la gente de Colombia se va triste. Pero dejaron todo, amigos, dejaron todo. Y metieron un golazo para empatarnos de otro planeta, no. O sea, dignísimo. O sea, yo realmente pensé, dije, si no lo ganamos en los 90...
Colombia nos gana porque pateaban muy bien los penales. Lo que pasa es que yo en mi ecuación, cuando, al momento de analizar, no sabía la actitud del Dibu, guacho. Cómo se comió el arco, cómo se comió el arco el chabón. Tenía una mirada, e incluso cuando le hacen el gol y le bailan al lado, el chabón se la puso cara de orto y se la comió. ¿No? O sea, no provocó, como que se bancó el juego, ¿entendés? De desconcentrar, digamos, de poner nervioso. Pero se tiró siempre bien. Ay, Dios, amigos, no. Ahora la final contra Brasil, amigos. No, ya sabemos que el VAR... va a estar... el VAR para Argentina va a ser inexistente. Independientemente que seas colombiano, que sé que por ahí estás enojado en este momento, porque quedaste por ahí ahora descalificado, colombiano, uruguayo, seas del país que seas, tengamos mucho cuidado. Para mí, el VAR no nos va a cobrar un penal. No, y nosotros vamos a hacer esto y va a ser penal a favor de Brasil, ¿eh? Falta a favor de Brasil. No puede ser que el manotazo también ni siquiera lo chequearon, boludo. Y el segundo reclamo ni siquiera lo mostraron en la televisión, ni siquiera lo mostraron. No, terrible, terrible. Si Argentina hoy perdía, yo iba a decir lo mismo igual. Iba a decir, por favor, parceros y parceras, tengan mucho cuidado con el VAR. Tengan mucho cuidado. Los van a condicionar. Bueno, ahora ese mensaje es para nuestro equipo también. Bueno, nada, amigas, amigos, estoy muy feliz. No puedo creer que pasamos por penales. Estoy estupefacto por lo del Dibu. La verdad que maravilloso cómo atajó, cómo todo, cómo se paró, cómo miraba la pelota, cómo se tiró siempre para el lado correcto. Qué bien, boludo, qué bien. Yo tenía los huevos en la garganta, amigos. Bueno, amigas, amigos, con esto termino el video, no puedo más. Mi cuerpo es una catarata de emociones. Estoy entre el llanto y la euforia y el querer tirarme a descansar porque no puedo más. Así que bueno, nos vemos, voy a cubrir el tercer y el cuarto puesto. Nos vemos en esa reacción, nos vemos también en la reacción de la final. Y bueno, mañana pasado y pasado voy a estar subiendo reacciones de música, de gameplays, ahí de todo, va a haber terror ahí, de todo en el canal. Así que bueno, nos vemos en unos días con un video nuevo. Amigas, amigos, gracias por haber estado del otro lado. Si hay algún colombiano o algo que se haya enojado con lo que dije, sinceramente no sé ni qué es lo que dije. Pero sepan que no es mi intención faltar el respeto, ni es mi intención agredir a nadie, ni nada. Son las pulsaciones, son los nervios que son difíciles de controlar en el fútbol. Sobre todo para mí, que realmente me apasiona este deporte. Así que bueno, gente, un beso grande, un abrazo gigante, nos vemos en unos días con un video nuevo, chao.